Hola, buen día. Hola, buen día. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, voy a pasar lista entonces. Aguirre, Alicia. Altamonte, sí. Profe, igual puede faltar André, uno, Marianita. porque faltan 2 minutos para el 45. Ah, Aviso. bueno, esperamos, Por los esperamos. compañeros que no están avisando. ¿Cómo no? Ah, bueno, esperamos un ratito. Programa.
Bueno, ¿estamos? Sí, ya estaríamos en horario. Bueno. Cualquier cosa, me dicen después si falta alguien y lo ponemos en la lista. Bueno, aquí es Alicia Beatriz. Altamonte, Rock, Sid Roque, lo vi que estabas, ¿no? Altamonte presente, profesor. Sí, ya te puse presente. Andurel, María Elena, Antonino, Arana, Vaca Castex, Baez, Beliur, Juan Presente. Manuel. Blanco Julieta, Bonibardo María Pisa, Cabañez Rabuffetti, Chapeta, Chipoletti, Coline, Presente, profe. Nicole, bueno, Pultri, Sonia Ramona. Presente, presente. Bueno, Arrieta Souza, Dominela, Ferrari, Presente de Ferrari. Figueroa, Ferrari presente, Mariano, Sí. Figueroa Candela, Flacavento. Presente, Flacavento. Bueno. Funes, Graciela Rosa. Presente, profesora. Bueno. Laila. Garelli, Felipe. Gentile, Franco. Presente. Gil de Muro, Matías. Presente. Bueno, Godoy, Talen, Presente. Chanela. Bien. Gómez, Agustina, Guadalupe. Presente. Está bien. González, Dalma. Presente. Eder, Juana, Ángela. Yani, María Pía, Lasarte, Presente. Lembo, Lievi, Currao. Perdón, profesora. Lembo está presente, Sí. pero me parece que no se le escucha el audio. Ah, bien. Lembo, Rocío Belén. Profe, no sé si me escucha. ¿Está presente entonces el tiempo? Sí, está presente, pero tiene un problema en la voz, pobre. Ah, bueno, la disculpamos, que se mejore. Limardo Mariano. Presente. Marisco Victoria. Máximo Verónica Beatriz. Mora Dolores. Natielo Alejandra, Ojeda Maximiliano. Presente, profesora. Bueno. Orbe Rocío. Presente, profe. Orbe, presente. Paglayán Francisco. Palmada. Pérez Melanie. Pérez Ana. Presente. Y Colina. Picolini Moscusa. Presente. Pinedo Josefina, presente.
Piñero, Lautaro. Presente. Portantier, Nadia. Postigo, Valentina. Richardi, Mariano. Riva, Pose. Rodríguez, Joaquín. Rodríguez, Joaquín. Presente. Rodríguez y Azábal. Buenos días, presente. Salgueiro, Lucía. Presente, profe, buen día. Buen día. Seguí, Carlos Rubén. Soria, Micaela. Spala. Stefano. Suárez. Tamone. Suárez presente, Tamone, doctora. Tamone presente. Suárez, Luciano. Tamone, Catalina. Sí, sí. Presente. Está bien. Paige, Karen. Presente, buen día. Buen día. Tizone, Sofía. Bespoli, Patricio. Villar, Nicolás. Buen día, profesora, presente. Bueno. Villar. Villar, Nicolás. Diego Arias. Presente, buen día. Buenos días. Y Suconi González. Bueno, después si se agrega alguien me dice. Profe, creo que no me puedo anotar. ¿Cuál? Gali. Gali. ¿Cómo? Gali, G-A-L-L-I. Sí, te nombré, pero no... Sí, porque no podía entrar. Ahora estoy con el... Gali, Gali Laila. Sí. ¿No? Sí, sí. Sí. Ahí te anoto. Bueno, gracias. No, no. Bueno, vamos a terminar de analizar las acciones que habíamos visto en la clase pasada. Recuerdan que habíamos... La última que habíamos analizado era la acción de negación de filiación presumida por la ley. ¿Recuerdan qué dijimos sobre esa acción? Hablamos de que era una acción... Era la más difícil. No sé. Algo así habíamos explicado. No, en realidad la acción de negación era la acción más simple. La acción de negación... Ah, más simple. Claro, es la acción que podemos plantear en base, habíamos dicho, a dos pruebas nada más que necesitábamos. Nacía entre los 180 días... después de la separación de las personas, un hijo, y se presumía que no era de esa persona. Sí. Claro, no es después de la separación, son 180 días después de la celebración del matrimonio y que el hijo hubiera nacido dentro de esos 180 días. Es decir, un matrimonio, una pareja se casaba y ese niño nacía dentro de esos 180 días, es decir, antes de los 6 meses, entonces eso hacía presumir, que podía hacer presumir que ese hijo no era suyo.
Entonces, en este caso, el padre, ¿qué era lo que podía presentar? Si solamente, porque con esa acción, ¿qué buscamos? Buscamos nada más negar, ¿no es cierto? Es una acción de desplazamiento simple. ¿Por qué? Porque negamos precisamente nada más que ese hijo no puede ser suyo por algún motivo. Pero, ¿qué nos planteaba esta acción? Que, como no ¿qué dos pruebas podemos presentar en esa acción? Si libreta de familia acción y acta de nacimiento. Claro, con eso nos basta, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasaría si la, supongamos, la otra parte contesta esa demanda y aporta una cantidad de pruebas en la que puede vencer a quien presentó la demanda, diciendo, por ejemplo, qué cosa, que antes de la celebración del matrimonio ellos ya tenían una vida íntima desde hace mucho tiempo, que era posible que ella hubiera quedado embarazada y él consideraba que ese hijo podía ser suyo. Entonces ahí, si solamente había planteado la acción de negación, no tenía más pruebas para aportar en esa contestación. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? ¿Qué yo les dije que podíamos presentar en forma conjunta la acción de negación y qué otra acción que nos diera lugar a una contestación y establecer un plexo probatorio para que el juez tuviera en cuenta? La de impugnación. Exacto. Entonces, podemos plantear la de negación y la de, en subsidio, la de impugnación, que antes se la llamaba impugnación rigurosa y hoy simplemente hablábamos de impugnación de filiación presumida por la ley. Dijimos también que la acción de negación no se aplicaba, ¿no es cierto?, en las técnicas de reproducción humana asistida. ¿Y por qué precisamente no se aplica en esos casos? Por el consentimiento. Supone que hay un consentimiento. Si no lo hubiera, el artículo dice que si no hay un consentimiento previo informado libre del que aporta los gametos. Claro. Precisamente por eso, porque acá nos estamos basando en la técnica de pulsión humana asistida, si las aplicamos, ¿en qué tipo de voluntad? En una voluntad procreacional, ¿verdad? Todo lo que está basado, todo lo que tiene que ver con las técnicas de reproducción humana asistida, lo podemos relacionar precisamente con que no nos estamos basando en una en lo biológico, como antes se hacía en hincapié, sino en ese caso en la voluntad profesional. ¿Y la voluntad profesional qué es? Les hago un poco de preguntas porque en realidad así es lo que nosotros, o lo que yo en el examen pregunto. Entonces, como tipo repaso, ¿qué es la voluntad profesional? ¿Cómo podemos definir la voluntad profesional? Y como, digamos, yo la definiría en contradicción o en comparación con la procreación natural, digamos. Pero no sé. La
voluntad profesional es, sintéticamente, la intención de ser padre, exacto, o madre, sin tener relaciones sexuales, o aquellas personas que por determinados motivos no pueden, no pueden tener una familia, y llegan a los tratamientos por técnicas de reproducción humana asistida, que ya las vimos, algunas de ellas, y la voluntad profesional se basa precisamente en la intención de lo que se llama de los contendientes, de aquellos que van a ser luego, en definitiva, los padres. Por eso, ¿se acuerdan que cuando hablamos de alquiler, no han llamado alquiler de vientres, o la gestación por encargo, etcétera, hablamos precisamente de ese tema, que era la intención de ser padres. Bueno, ahora esa es una, ¿no es cierto?, una de las acciones, la acción de negación. El código también nos habla de una impugnación, que es la impugnación preventiva de la filiación presumida por la ley. ¿Esto qué significa? Que si una persona va a ser, va a dar a luz y antes del nacimiento de ese niño, ¿cómo hace? Si, por ejemplo, supongamos en el caso de que el padre biológico de ese niño considera que ese niño no es suyo, ¿cómo podría ser para que esa presunción no se tenga en cuenta? Ustedes saben que la presunción de la maternidad o la presunción de la paternidad, como se hablaba antes, hoy el artículo, cuando habla de los principios generales, habla solamente de presunción de filiación y dice que, excepto prueba en contrario, se presumen hijos del o de la cónyuge, cosa que agregó este código, los nacidos después de la celebración del matrimonio y hasta cuándo. ¿Recuerdan hasta cuándo? Es hasta los 300 días posteriores a la interposición de la demanda de divorcio o nulidad del matrimonio, de la separación de hecho o de la muerte. Entonces, ¿qué queremos hacer con esta impugnación preventiva? Precisamente establecer que ese hijo no es de determinada persona. Dice el artículo, aún antes del nacimiento del hijo, él o la cónyuge pueden impugnar preventivamente la filiación de la persona por nacer. ¿Cuál es el objeto? Impedir precisamente que surja la presunción. El artículo nos trae quiénes son los legitimados para ejercer esa acción. Y dice que esta acción puede ser ejercida, además, por la madre y por cualquier tercero que invoque un interés legítimo. Es decir, la inscripción del nacimiento posterior no hace presumir la filiación del cónyuge de quien da luz si la acción es acogida por el tribunal, digamos. Y esta impugnación tampoco se aplica en los supuestos de técnicas de reproducción
humanas. Dentro de estos dice por la madre, ¿no es cierto? O por cualquier tercero que invoque un interés legítimo. El doctor Zanoni trae un caso interesante en uno de sus libros de práctica, en el que comenta un caso en el cual se promueve una demanda de desconocimiento preventivo de la maternidad matrimonial. Acá es, acá había un matrimonio. Se presenta los hechos son los siguientes. En principio, les voy a decir quiénes son los que se presentan, así ustedes van después uniéndolo con los hechos. Dice, se presenta en el expediente un señor de nombre Domínguez, otra persona, Carlota Domínguez, y Fabiana Domínguez, y presentan el objeto de la demanda. Es decir, acá había tres hermanos, ¿verdad? Y dice que comparecemos ante vuestra señoría de conformidad con lo establecido en el artículo 592, promoviendo demanda contra Blanca Estela Sánchez, casada con el señor Domínguez y viuda de este hombre, a fin de que al dictar sentencia se declare que la paternidad del hijo que dé a luz la demandada estaba embarazada, no debe ser atribuida al causante si el nacimiento ocurre dentro de los 300 días de su fallecimiento. Recuerda que hace un momento hablamos de esos 300. De los 300 días del fallecimiento, cuando hablamos de presunción. Los hechos, según constan, ya existía un juicio sucesorio aquí en este caso, porque el señor Domínguez era viudo. Viudo de la madre de estos tres hijos que inician la acción. Años más tarde, cuando el señor tenía ya 70 años, conoce a una mujer de 35 años y se casa con ella. Los hijos están en contra de esta decisión que tomó el padre de casarse con esta mujer tan joven, pero ante el intento de ellos de disuadirlo y de hacerle ver que no era conveniente, el señor se casó igual. La esposa, según los hijos, en lugar de darle una vida de tranquilidad a su esposo, lo que hace es viajar continuamente, ir a Europa, es decir, lo expone a un ajetreo que, según los hijos, no era, por las condiciones físicas del padre, no podía soportar. Pero lo más grave de eso es que conocen estos hijos a una tercera persona que les comenta que esta señora mantenía una relación paralela con un hombre mucho más joven, de 40 años, que se encontraban en la Recoleta con frecuencia. Y luego ellos ponen un investigador privado que va siguiendo los pasos de esta señora y detectan, bueno, que es el amante de la señora. Entonces, como Blanca Estela Sánchez se había presentado en el expediente cuando el señor muere, la señora Sánchez se presenta en el expediente sucesorio y denuncia su estado de embarazo y solicita y hace una reserva
de que la declaratoria de herederos se amplíe con respecto al hijo por nacer, porque ese hijo es del prefallecido. Entonces, aquí los hijos se presentan y lo que solicitan es que precisamente Blanca Estela Sánchez no puede ser la, que su padre no puede ser el padre de ese niño por nacer, porque en ese momento tenía dificultades y enfermedades que no le permitían ser padre. Se presenta toda la prueba, se intima a la agencia de investigaciones, se practica la confesional, la testimonial, con respecto a todas aquellas personas que la habían visto con otro hombre. Se solicitan las pruebas inmunogenéticas y a su vez también para el hipotético caso que no basten con las prácticas que se puedan realizar cuando el hijo nazca y los medio hermanos, que en realidad niegan ser medio hermanos del niño, en el caso de bueno, que la madre se negara que se trajera sangre al niño, entonces solicitan también la exhumación del cadáver. Estas son las pautas que más o menos se pueden, ustedes pueden tener distintos expedientes de esta naturaleza. Acá los hijos de este señor en realidad estaban buscando dos cosas. Primero, ¿no es cierto? Desplazar, o sea, que, mejor dicho, que no, que no quedara emplazado ese niño por nacer en el estado de hijo de su padre, que ese niño tuviera la identidad verdadera, que posible que luego se demuestra, porque con un examen de ADN se demuestra que no era hijo del padre de ellos, y también, bueno, que además que el niño conozca la identidad, que ellos no tengan un medio hermano que en realidad no era el hermano de ellos. Estos son algunos de los casos, ¿no es cierto?, que se pueden llegar a presentar. Acá, nosotros podemos utilizar entonces esta acción. Pero también el código nos trae otra acción que es la impugnación del reconocimiento. Ustedes, creo que, no sé, con algún otro de los profesores, han visto el tema del reconocimiento. El reconocimiento en los artículos del título de filiación están dentro del artículo 570 al 575 y hablan de la determinación de la filiación extramatrimonial. Esto ustedes lo tienen claro, ya lo vieron, ¿verdad? Sí, profe, lo vimos. Bueno, lo vimos, pero la verdad a mí no me quedó muy claro. ¿El reconocimiento no te quedó muy claro? No, profesor, el tema de los... ¿De qué? De los días, es para... El tema de los días que se cuentan.
Para ver si es de un padre o del otro, eso me quedó complicado. Pero eso no tiene, o sea, vos te estás refiriendo al, yo me estoy refiriendo al tema, si les quedó claro cuál es el principio del reconocimiento y las formas del reconocimiento. O sea, usted, porque precisamente la impugnación de reconocimiento está relacionada con los artículos de determinación de filiación extramatrimonial. ¿Y qué nos decía, cuáles eran las formas de reconocimiento que nos trae el código? Las formas que nos trae el código son tres formas. Que la paternidad por reconocimiento, ¿cómo puede surgir? Primero, por la declaración formulada en el registro de capacidad, ¿no es cierto?, del Estado civil y de la capacidad de las personas en oportunidad de inscribirse al nacimiento. Una segunda forma sería la declaración del reconocimiento en un instrumento privado o en un instrumento público. Y por último, las disposiciones contenidas en actos de última voluntad. El artículo no habla de testamento, pero entendemos que se refiere a testamentos, aunque el reconocimiento se efectúe en forma incidental, dice el último inciso. De estas tres formas de reconocimiento, ¿cuál es la que, esto tiene que ver, también está relacionado cuando vimos, recuerdan, que era estado de familia, que era emplazamiento? En sentido formal, ¿cuándo queda acreditado en estos tres casos del 571 el emplazamiento formal? En el inciso A, que dice de la declaración formulada ante el oficial del registro de estado civil y capacidad de las personas. Ese es el reconocimiento formal. Ahora, los otros dos incisos, en realidad, van a ser presupuestos para obtener luego el emplazamiento. ¿Eso qué significa? Que los vamos a utilizar, ¿no es cierto?, como una prueba para pedir que ese reconocimiento sea válido. Y cuando nos habla de... En el inciso A ya tenemos un título de estado de familia. El señor fue y reconoció a su hijo en el registro civil. Ahora, por ejemplo, en el inciso B, también, que dice las disposiciones contenidas en actos de última voluntad. Además de eso que nosotros entendemos que puede ser en un testamento, hay autores que entienden que ese reconocimiento, al que le llaman reconocimiento incidental, también se puede dar en otros instrumentos. Por ejemplo, si el señor hizo una donación, una escritura de donación, y en la escritura de donación dice, dejo a mi hijo Juan Fernández, al quien reconozco como un hijo mío, el inmueble de la casa y el tal. Ahí tenemos un reconocimiento incidental. Ese reconocimiento, es decir, esa escritura de donación, yo la podré presentar, ¿no es cierto?, y solicitar también la filiación a través de esa prueba. Por eso nos habla de que el inciso 1, tenemos que recordar siempre, en el inciso 1 de lo que hablamos, de título, de estado en sentido formal, y los dos incisos posteriores en realidad son presupuestos para el emplazamiento de ese título formal. Este reconocimiento
incluso en, la, en el 575 también nos habla ahí de las técnicas de reproducción humana asistida, y dice en la última parte que cuando en el proceso reproductivo se utilicen gametos de terceros, no se genera vínculo jurídico alguno, excepto a los fines de impedimentos matrimoniales en los mismos términos que la adopción plena. ¿Esto qué significa? Que no genere vínculo. O sea, que no va a generar vínculo, pero sí va a generar impedimento matrimonial en el caso de que se supiera, ¿no es cierto?, de la, supongamos, la identidad, que un donante hubiera hecho distintas naciones y eso hubiera dado lugar a que nacieran distintos, a través de distintas técnicas, niños que entre sí son hermanos. Entonces habría que establecer que uno de esos niños no se fuera a casar, es decir, el impedimento matrimonial, con otro de esos niños que puede ser su hermano. Bueno, con respecto a este tema de la determinación de filiación extramatrimonial, entonces lo tenemos que relacionar con el artículo 593, que nos habla de la impugnación del reconocimiento. La impugnación del reconocimiento, entonces podemos decir que tiene dos vías. Una de esas vías es la impugnación del reconocimiento propiamente dicho, ¿no es cierto?, que sería atacar o el contenido del acto del reconocimiento. Es decir, yo reconocí, pero ahora vamos a ver, reconocí de una forma que no era la correcta. O también tenemos la vía de la acción de nulidad. La acción de nulidad va a atacar la validez sustancial del acto jurídico que contiene el reconocimiento. Por ejemplo, el error. El artículo nos dice: el reconocimiento de los hijos fuera del matrimonio puede ser impugnado por los propios hijos, acá tenemos a los legitimados activos, o por los terceros que invoquen un interés legítimo. El hijo puede impugnar el reconocimiento, como en todos los casos, en cualquier tiempo. Y los demás interesados pueden ejercer la acción dentro de un año de haber conocido el acto de reconocimiento, o desde que se tuvo conocimiento de que el niño podría no ser el hijo. Es decir, y por supuesto, no se aplican supuestos de reproducción humana asistida. Acá, en esta impugnación de reconocimiento, vamos a el objeto, ¿no es cierto?, va a ser obtener el desplazamiento generado por un acto voluntario del progenitor que ha reconocido un niño, pero que en realidad ese niño no es suyo. Cuando se, por ejemplo, ustedes saben que en muchas oportunidades hay casos en los que se da, y con frecuencia, que a lo mejor una mujer tiene un niño, luego conoce que figura a nombre solamente como madre ella, pero no como
no, no figura en el acta institucional que fuera el padre de ese niño. Luego se casa con otra persona que no es el padre biológico del niño, y esa persona al momento del matrimonio también reconoce a ese hijo como suyo. En realidad, acá, ¿qué va a haber en este caso si hiciera esto? Una sustitución. ¿Eso es el reconocimiento complaciente? Algunos le llaman así. En realidad, lo que acá existe, ¿no es cierto?, es una falsedad ideológica en el instrumento. Esa persona que se hace pasar por padre en realidad no lo es. ¿Qué podría ser una tercera persona, no es cierto, que sí es su padre biológico? Bueno, tratar de desplazar ese reconocimiento que se llevó a cabo y luego, es decir, impugnar ese reconocimiento, porque no es real, y luego hacer un reclamo de la filiación. En este caso, podría utilizar esa acción que es la impugnación del reconocimiento. Y también se da otra acción que podría tener, por ejemplo, Zanoni en el caso de impugnación de reconocimiento. Ahora les voy a comentar un caso, pero que va derivado hacia la acción que vamos a ver ahora, que es la acción de nulidad. Hay una acción que también podemos plantear que se llama de nulidad del reconocimiento. Y esa nulidad, ¿quién la puede plantear? La puede plantear el mismo reconociente, porque ustedes fíjense que cuando habla de impugnación preventiva, cuando habla de los legitimados activos, dice por la madre y por cualquier tercero. Entonces, para alguna parte de la doctrina, ese tercero podría ser, como en el caso que yo les di, el padre biológico. Para otros, en realidad, el padre biológico, si se diera ese caso, tendría que solicitar o ir por otra vía, que es la vía de la nulidad, que sería la que le correspondería si, por ejemplo, él ha actuado por error. Ese sería uno de los casos. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Pero vamos primero les voy a dar con respecto a la nulidad, que algunos textos lo traen y otros no, cómo se puede configurar esa nulidad. Bueno, esa nulidad del reconocimiento se puede configurar por vicios del consentimiento, por ejemplo, error, dolor, violencia. Ese sería un primer caso. Un segundo caso, por falta de discernimiento de quien presta ese reconocimiento. Por ejemplo, una persona que se encuentre interdicta por una demencia irreversible y quiere reconocer, sí lo podría hacer, por ejemplo, si está en un intervalo lúcido, pero no. Luego, este punto de la falta de discernimiento lo tienen que relacionar con el artículo 680. El artículo 680, vamos a ver. Por acá.
dice, no, no, a ver, incapacidad para reconocer. El hijo adolescente no precisa autorización de sus progenitores para estar en juicio cuando sea acusado criminalmente, y en la última parte del artículo 680 dice, ni para reconocer hijos. Entonces, el hijo adolescente no precisa autorización de sus padres para estar en juicio ni para reconocer hijos. Otro punto que puede dar lugar para que se configure y que se pueda utilizar la acción de nulidad es los vicios de forma que se pueden encontrar en, por ejemplo, algún instrumento público o un instrumento privado y que esté viciado, ¿sí?, con algún vicio en la forma del instrumento y que no dé lugar entonces a que el reconocimiento sea válido. También, otra de las posibles configuraciones se da con la imposibilidad real de que el reconociente, por ejemplo, sea de menor edad que la persona que va a ser reconocida. Y, por último, cuando exista un estado anterior que no se impugna. Por ejemplo, se hace referencia al artículo, en este caso al 558, ¿no es cierto?, que dice cuáles son incompatibilidad de un estado anterior que no se impugna. El 558 nos habla de que ninguna persona puede tener más de dos vínculos, cualquiera sea la naturaleza de la afiliación. Pero ustedes ya deben haber visto, ¿verdad?, con el doctor Lastra, un el caso de triple filiación. Claro, el caso de triple filiación. Ahora, la inaplicabilidad o la inconstitucionalidad de la norma que establece esta única situación de dos vínculos filiales. Sí, lo nombró la doctora Casal. Claro. Sí, es un fallo que generalmente lo analizamos en la cursada. Ahora bien, esta nulidad, esta acción de nulidad, no está sujeta a caducidad, pero sí está sujeta a prescripción. Y en los casos en que lleguemos a encontrar y se va a regir por las normas de la prescripción en general. Por ejemplo, si se dieran casos de vicios del consentimiento, la prescripción es de 2 años, y en los demás casos, de la prescripción normal de 5 años. Con respecto a este tema, por ejemplo, de nulidad, el doctor Zanoni traía también en uno de sus libros de práctica un caso en el cual un alumno de la facultad se enamora de una compañera, comienza a convivir, tienen una hija, y él no se casa con la madre de la niña, pero sí la reconoce en el registro del estado civil y capacidad de las personas
como hija suya. ¿Qué ocurre? Con el tiempo, él concurre a una reunión de exalumnos, comienzan a conversar sobre distintas situaciones del pasado y sale a colación que, bueno, este hombre se había casado con una compañera de la facultad. Y bueno, uno de ellos le comenta que esa chica había mantenido durante muchísimos años una relación secreta con un hombre casado, con el cual no iba a poder formalizar, y entonces a él, bueno, le crean dudas porque tiempo de la concepción se podía haber dado que ese hijo no fuera él. Entonces, bueno, lo que hace es directamente ir con el niño, hacerse pruebas inmunogenéticas, un ADN, y se establece un grado de exclusión de paternidad del 99,99%. Es decir, que ese hijo no era el suyo. Lo que plantea, ¿no?, a través entonces de la acción de nulidad basándose en el error. ¿Por qué? Durante mucho tiempo creyó que ese hijo era suyo. Había un error basado precisamente en que, bueno, él siempre, desde que la conocía, tenía relaciones sexuales con su conviviente y creyó que el hijo era un hijo biológico. A través de la acción de nulidad, entonces después presentó toda esta prueba y se establece la exclusión de su paternidad, pero usando precisamente esta acción, la acción de nulidad. Y esta acción de nulidad, como la otra acción que vimos recién, la acción de impugnación, de reconocimiento, si bien en esta acción de nulidad no se habla del tiempo que tiene para plantearla, suponemos que es el mismo tiempo de la que nos habla la impugnación del reconocimiento, que dice dentro de un año de haber conocido el acto del reconocimiento o desde que tuvo conocimiento del niño, podría no ser el hijo. Esto es muy importante, este párrafo que se incluyó en el Código Civil y Comercial vigente, porque antes, si no, existía un plazo que si no se cumplía, era como que la persona perdían la posibilidad de plantear la acción. Acá supongamos que dice, desde que tuvo conocimiento de que el niño podría no ser el hijo. Bueno, él en este caso lo supo mucho tiempo después, pero al momento que lo supo, plantea la acción, ¿verdad? Por supuesto, esto está redactado a favor del principio de no discriminación con respecto al nacimiento de los niños y basándose siempre en el interés superior de todo niño, de conocer en la medida de lo posible quiénes son sus verdaderos padres. Entonces, acá, bueno, al solicitar la nulidad, él está
dejando de lado, ¿no es cierto?, su obligación como padre que tenía formalmente, legalmente, porque consideraba que era su padre y así lo había criado y había brindado todo lo que estaba a su alcance el niño, bueno, también se sincera, ¿no es cierto?, esa relación. Y quizás se le dé la posibilidad a ese niño, si la madre le dice la verdad con respecto a quién era el padre, y a lo mejor reclama después que tenga ante la nulidad y que el juez acoja esa demanda como cierta, plantear luego una reclamación al padre verdadero. Bueno, esto es con respecto a este punto. Basándose también, además, no solo en el derecho del niño a conocer sus orígenes, sino en el derecho, ¿no es cierto?, también, no solo al origen, sino al derecho a la identidad. Ahora tenemos que ver, yo les había traído, quedó pendiente la... quería, antes de ver otra jurisprudencia, quería ver respecto al tema, porque algunos me han mandado alguna pregunta. Con respecto al tema de inseminación homóloga, inseminación heteróloga y el tema de la impugnación también. Por eso lo hablamos en este momento, porque también tiene que ver con las acciones que se podrían presentar. Supongamos que tenemos una inseminación homóloga, pero que en esa inseminación homóloga, para hacerlo más sencillo, es un matrimonio que se presenta en el instituto firma el consentimiento informado y luego decide impugnar la pretensión de el que se ha arrepentido y pretende impugnar esa inseminación. En ese caso, la doctrina que conteste en establecer que, si bien no hay hay lagunas con respecto a este tema, se considera que la mayoría de los jueces entenderían que esta pretensión va a ser desestimada, precisamente porque, bueno, él fue y consintió. Ahora, eso sería en la homóloga, ¿verdad? Porque habíamos dicho que en la homóloga los gametos femeninos y masculinos eran de las mismas personas que se sometían a ese tratamiento. Ahora, ¿qué pasaría si la inseminación? Sí. No, justo en ese caso, porque el consentimiento está circunstanciado a una finalidad que es inmediata. Yo doy el consentimiento, voy con mi pareja para concebir. Se realiza el procedimiento, hay varios intentos, no se llega a un resultado y ahí yo decido desistir. Porque la veo sufrir por X motivo, no quiero que se lleve adelante. Ella 3 meses después continúa y queda embarazada. ¿Por qué no se admitiría mi consentimiento? Ese es otro... Bueno, en ese caso,
En realidad, si ella prosigue el tratamiento sin el consentimiento, o sea, en esa etapa, sin el consentimiento de él, ahí sí él podría llegar a impugnar. Pero el tema es que cuando vos realizás firmás el consentimiento, ahí tendría que volver, tendría que él presentarse y revocar el consentimiento que dio en el mismo establecimiento. Es decir, yo la vi sufrir, como decís vos, mucho a mi esposa, no quiero que nos sometamos más a estas técnicas, ¿no? Entonces, si vos no estás de acuerdo, vas a tener que pedir que el consentimiento informado se revoque, ¿no? Que surja tu deseo de no ser padre, digamos, a través de esa técnica. Y se le va a tener que pedir también a ella, ¿no es cierto?, que lo revoque o no. Lo que pasa que a veces no todo es tan cristalino, y bueno, por eso tenemos que verlo, no lo que es el método, sino a veces los excesos, ¿no? Como decía Nicholson. Ahí tendríamos un tema, bueno, que de llegar a la justicia tendría que ser el juez con su criterio cómo va a resolver. Pero una de las cosas que en realidad el Centro de Reproducción Humana tiene como para que después no se le llegue a hacer ningún planteo, podría ser precisamente, bueno, en ese consentimiento informado, hay algunos institutos que lo hacen por determinado tiempo, luego determinado tiempo. Es el mismo Ajá. caso del tema de los embriones. O sea, yo crío, preservo una cantidad de embriones y luego, ustedes saben que, bueno, mes por mes voy a tener que ir pagando al instituto lo que serían unas expensas para el mantenimiento de esos embriones. Bueno, si yo un día no dejo de pagar, me desligo de esos embriones que están en el centro de reproducción, el centro me va a tener que intimar para saber qué es lo que voy a hacer con ellos. Incluso el año pasado, en el Diario de la Nación, salió una nota muy interesante de, en ese caso, de la poca motivación que tienen quienes acuden a un centro para criopreservar sus embriones, y luego, a lo mejor tener uno o dos hijos, ya no quieren tener más hijos y los mantienen, pero no hacen nada con esos embriones. Y por eso surge también la idea de los y piden, ¿no es cierto?, los centros, los bancos de embriones, que se legisle. Porque ¿qué hacemos con esos embriones? Además, ustedes saben que también dentro de los científicos, algunos consideran que el embrión no puede estar criopreservado más de 5 años porque puede perder su viabilidad. Otros dicen que eso ya quedó en el olvido, que no es así. Entonces, bueno, hay una infinidad, ¿no es cierto?, de temas que se interrelacionan con eso. Pero bueno, vamos a déjenme hacerles la diferencia, bueno, con la heteróloga, sí. Así después vemos lo otro. Acá el caso que yo les di, que es un caso que les podemos plantear en el examen, es, tenemos la inseminación artificial homóloga,
y el marido la pretende impugnar, pero él dio su consentimiento. Bueno, acá no hay mayor dificultad, la mayoría entiende que esa pretensión del marido va a ser desestimada. Ahora, ¿qué pasa si la inseminación es heteróloga? Y además, si es heteróloga y si es sin el consentimiento del marido, que es lo mismo que me planteó hace un momento uno de sus compañeros, si yo voy a un instituto sin el consentimiento de mi marido, porque quiero tener un hijo a toda costa, y en el centro de reproducción utilizan espermatozoides de un tercer donante o dador, y luego aparezco embarazada. Allí, sí, la pareja o el marido podría impugnar precisamente la paternidad si no otorgó previamente su consentimiento. En este caso, es en el que yo les digo, no había consentimiento del marido, ¿no? Hablemos de un caso de filiación matrimonial. Podría llegar a impugnar. Después, había que ver, bueno, cómo, cuál es el criterio del juez y demás para resolver esa impugnación. Y otra, podría ser el caso de una inseminación heteróloga, pero con consentimiento, es decir, esperma de un tercero o óvulos de una tercera persona porque la mujer no podía concebir, etc. Es decir, siempre que haya que la relación sea externa a esa pareja, y ahí surgen dos posibilidades interpretativas. Una prevalece en jurisprudencia y la otra no. La primera es una opinión muy, muy formal, muy atrapada al formalismo, y ellos consideran esta parte de la doctrina que el padre podría, si fue con su consentimiento, impugnar igualmente, teniendo en cuenta la irrealidad del vínculo biológico, privilegiando la conveniencia de que exista entre el vínculo biológico y el jurídico que sean iguales. Es decir, el padre se presenta y dice, no, yo impugno esta inseminación porque aunque fue con consentimiento, yo luego me di cuenta de que ese vínculo biológico que va a surgir no va a tener concordancia el vínculo biológico con el vínculo jurídico. Esa es una parte de la doctrina. Y otra parte de la doctrina, que es bueno, la mayoritaria, entiende que prevalece el criterio de la doctrina de los actos propios. Es decir, él no podría ir en contra de un consentimiento que ya prestó, que era pleno, es decir, nadie podría alegar, o ningún padre en este caso, por ejemplo, podría alegar su propia torpeza. Es decir, en el caso de esa inseminación de heteróloga con consentimiento, aunque cuando nazca el niño se le vayan a hacer las pruebas y ese hijo
genéticamente, o sea, de ese hombre, acá prevalece, ¿qué cosa? La voluntad procreacional, ¿no es cierto? En todas las técnicas de reproducción humana asistida, nos guiamos por esa intención de ser padre o de ser madre. Entonces la doctrina entiende que si es inseminación heteróloga con consentimiento, prevalece la doctrina de los actos propios. Eso se los quería aclarar por ser en el examen alguna pregunta de ese tipo que podamos llegar a plantear. Perdón, profe, tengo una duda. En el primer caso que había planteado de la inseminación artificial homóloga, bueno, y el padre presta consentimiento, ¿podría impugnarlo posteriormente si se arrepiente? Esto es lo que no me quedó claro. Bueno, eso es lo que yo le digo. Bueno, el padre, o sea, la mayoría de la doctrina entiende que no. Porque si él prestó un consentimiento informado, pleno y libre, si no lo revocó, es lo que yo le comentaba con el otro alumno, tendría, o sea, si él sabía que eso no lo quería seguir llevando adelante, tendría que haber revocado esa intención. De lo contrario, si no la revocó, el centro de reproducción donde hubiera ido con su mujer no sabe si él quiere seguir con el tratamiento, ¿no? Porque la que va a ir a hacerse todo el tratamiento es la mujer, ¿no? Y no siempre el marido la acompaña en ese trance. Entonces, o sea, si para dejar algo en claro, habría que aconsejar a esa persona que vaya y que revoque su decisión, ¿no? Claro, pero sería en el caso en el centro de si el caso es muy delicado, como por ejemplo que sería si el caso está muy muy agravado, por así decirlo, y la esposa está pasando un mal momento o lo que sea, entonces ahí en ese caso se podría solicitar la revocación de su consentimiento, ¿no? Claro, podría manifestar, ¿no es cierto?, que no está de acuerdo en seguir con ese tratamiento, y entonces, bueno, el centro va a citar a una charla. Generalmente, en esos casos, se los ayuda con una terapia familiar, para que, bueno, vayan, a lo mejor el momento puede ser un momento pasajero, en que la mujer está agobiada por, no sé, una cantidad de pérdidas que ella ha tenido, porque a veces ya les comenté que no siempre tiene la posibilidad de que en el primer intento la mujer pueda quedar embarazada. Pero bueno, a veces son cosas que se dicen, bueno, ya no puedo más, no lo voy a hacer más. Y después la pareja lo reflexiona y cambia de cabeza. Entonces, bueno, a veces lo que te brinda también ese centro es una asistencia psicológica como para ir llevando a la situación, para que si toman una decisión, que sea una decisión verdadera, ¿no? De la que no se vayan a arrepentir. Igualmente yo tenía entendido como que cada vez que vas a iniciar un nuevo procedimiento de inseminación homóloga o heteróloga, hay que renovar el consentimiento. Sí. O sea, que en el caso de los 2 meses, en el caso que planteó el compañero, para mí no, porque ese consentimiento hay que renovarlo, y si no lo renovó el padre, o sea, su presunto padre no sería. ¿Cómo presunto padre? No, digamos en el caso en que la mujer asiste al centro sin el consentimiento del padre, si hay que renovarlo y él no renovó su consentimiento, no estaría incluido, ¿o no? No,
Lo que pasa es que el tema es que a lo mejor una mujer tiene una pareja, pero con esa pareja a lo mejor no quiere tener ese hijo y va a un banco de esperma por ejemplo, un instituto de reproducción, y ella por sí sola hace el tratamiento, ¿no es cierto? Quiere que sea de un tercer donante. Entonces, otra cosa es en el caso del matrimonial. Si están casados, entonces, bueno, el instituto va a pedir el consentimiento del marido, o por lo menos va a citarlo para tener una charla sobre ese tema. Ahora, lo que le da al marido, en el caso que yo les di, la posibilidad de impugnar, es la posibilidad, precisamente en el caso de no saber que la mujer fue y hizo el tratamiento, porque no todos los centros de salud también son tan transparentes. Hay algunos que tampoco, bueno, piden tantos requisitos. Nosotros hablamos desde lo que está bien, digamos. Pero bueno, se pueden plantear también otros casos, ¿no? Ese es el tema. Pero lo que quiero que ustedes recuerden es precisamente que si la inseminación es heteróloga, pero con consentimiento, y existiera la posibilidad de que se quisiera impugnar, va a prevalecer el criterio de la doctrina de los actos propios. Es decir, nadie puede alegar su propia torpeza, y si yo di el consentimiento para una inseminación heteróloga en la que, es más, elegimos al dador o donante, como los autores le llaman, y fuimos y elegimos el color de su piel, elegimos todas las características del niño que queríamos tener, ¿no? Entonces, allí también, bueno, hay una prueba más de que luego, si firmé ese consentimiento y además hicimos todo ese trámite, ese consentimiento es pleno, ¿cierto? No puedo después decir que lo quiero impugnar. Ustedes saben que hay bancos de esperma, y algunos que se llaman bancos inteligentes, es decir, donde también uno puede elegir no solo las características físicas del niño que quiere tener, y también el sexo del niño, sino también el grado de inteligencia. Hay, sobre todo en Estados Unidos, que tenemos los primeros se dedican a este tipo de bancos inteligentes, uno puede elegir el grado de coeficiente que pueda tener su hijo. O en una cartilla que se nos presenta, ver las características y los gustos que tenían los donantes con respecto, por ejemplo, me gustaría que mi hijo fuera un buen deportista,
el hijo entre la cartilla de los artistas, o quisiera que mi hijo sea filósofo entre la, de los filósofos, bueno, que en algunos una doctrina entiende que también eso tiene un carácter un tanto eugenésico, es decir, de elección o de formar una raza mejor, ¿sí? Elegir los mejores. Eso, hay una película que se llama Gattaca, en la que muestra precisamente las dificultades que tienen los hijos nacidos a través de la fecundación artificial de los hijos nacidos naturalmente. Y hay una lucha entre los hijos que son de segunda, que son los nacidos en forma natural, ¿no? Que quieren alcanzar lo que tienen los otros hijos, ¿no? Que fueron elegidos en forma artificial. Incluso, por ejemplo, la doctora Gallegari, que es una psicoanalista, la psicoanalista más prestigiosa, podríamos decir, de la Argentina, que ha tratado mucho el tema de adopción y también este tema, nos cuenta en algunas de sus notas cómo en la terapia de niños se trata el tema y que a veces se atiende, por ejemplo, a dos niños, uno ha sido nacido de una forma tradicional, el otro no. Y cómo, por ejemplo, surgen resquemores, resentimientos, y porque uno cree que nació en forma natural, vino al mundo porque vino. Vos le dice, vos viniste al mundo porque viniste, pero a mí, mi papá me quiere más, porque pagó 3 tratamientos, porque trataron de hacer todo lo posible porque yo nací. Es decir, se van viendo en la terapia, ¿no es cierto?, distintas situaciones. Como antes se veía el tema de la adopción, ¿sí? Luego, bueno, también eso se traslada un poco, ella estudia el tema de las reacciones con respecto a la inseminación, el etc. Con respecto a los niños en la consulta. Bueno, no sé si me quedó alguna duda o algún comentario. De esto hay, o sea, esto es, se da en una clase. En realidad nos faltarían muchas clases, más porque es un tema largo y que es muy. Hay mucho para hablar, porque todos estos temas que tocan con la bioética, la filosofía, la justicia, son muy interesantes. Sí, ¿qué me decías? Entonces, a ver si me quedó claro. Independientemente de que la inseminación sea homóloga o heteróloga, si el padre prestó el consentimiento previo, libre e informado, no va a poder impugnarlo, salvo este caso especial en la inseminación homóloga, digamos, que por ahí la esposa la esté pasando mal, o no, de estos casos especiales que hablamos hace unos momentos. Exacto. Es así, porque y también va a depender, ¿no es cierto?, si alguien planteara, se presentara, ¿no es cierto?, y planteara la impugnación, bueno, el criterio del juzgado que evalúe ese tema, ¿no? Claro. Bueno, como son temas nuevos, también depende mucho de eso, ¿no? No sé si les quedó alguna otra duda, nada. Sí, pero perdón, bueno, yo tenía entendido. Tenía entendido que para cada vez que se hiciera un intento,
tenía que llevar un nuevo consentimiento, o yo entendí mal. Sí, o sea, si vos haces una, o sea, si vos el mismo código, en el, a ver, ya te lo detallo con un artículo. El 560 y 561 te dice, el 560, que es el primero, que comienza con las reglas relativas a la gastigación por técnicas de reproducción humana asistida, te dice en la última parte del párrafo, te dice que este consentimiento debe renovarse cada vez que se procede a la utilización de gametos o embriones. Es decir, generalmente se utilizan 3 embriones, ¿no es cierto? Pero si vos tenés 5, suponte, bueno, ahí vas a tener que renovar o no el consentimiento. ¿Qué pasa? Que a veces no piden, digamos, suponte que por algún motivo no lo renovaron. Entonces ahí es donde surge el problema, ¿no? Y esto, bueno, depende, por eso les digo, depende mucho también de la seriedad del instituto donde se hagan las prácticas, ¿no? Pero en realidad, el artículo 560 establece es la regla, ¿sí? Siempre, bueno, podemos llegar a tener algún caso en que no se haya renovado, ¿sí? Es lo mismo que yo les decía con el tema de los embriones. En los embriones también tendría que existir un caso, o sea, como no tenemos nada legislado en realidad con el tema de embriones, también tendría que existir un límite, como dice este artículo, por ejemplo, renovarse cada vez que se procede a la utilización de gametos. Entonces también decir, bueno, quedan tantos embriones criopreservados o crioconservados. El centro le puede decir, ¿qué van a hacer con estos embriones? Tienen que pensar qué van a hacer. Porque si no, pasa lo que está pasando, que la gente se está desligando de esos embriones que están en criopreservados. Y eso, profe, también va a llevar a manipulación de embriones. Y por eso también, cuando veamos adopción, van a ver que hay una corriente ordinaria que lo que considera es que esos embriones que quedan sin, algunos dicen quedan en el limbo, ¿no? Esos embriones, pudiera existir la adopción prenatal. Es decir, que el mismo centro, con el consentimiento de las personas que dejaron esos embriones allí en mantenimiento, puedan dar en adopción esos embriones, para que esos embriones potencialmente puedan dar vida, ¿no es cierto? Así que sí, Graciela, vos estás en lo correcto, lo establece la última parte del 560. Gracias, profe. ¿Se acuerdan que ese artículo lo vimos precisamente cuando lo relacionamos con el tema de la voluntad procreacional? Bueno, no sé si... Profe, disculpe, con respecto a la asistencia, no la quería molestar antes. Estuve con un problema de internet que se me salía y se me volvía a abrir la clase y no sé si me llegó a entender mi nombre. Sí, Figueroa Candela. Me fijo si te lo anoté.
Figueroa Candela, no, no te escuché porque está ausente. Ahí ya te puse presente. Muchas gracias. Nada, no, nada. No. Bueno, entonces, vean bien esta parte también. Bueno, sobre todo en el punto de las reglas relativas a la filiación por reproducción humana asistida, tengan en cuenta el 563 y el 564, ¿no es cierto?, que son el derecho de la información de las personas nacidas por esta técnica y el contenido de la información. Recuerdan que el contenido de la información decía que a petición de las personas nacidas a través de esta técnica puede abstenerse en el centro de salud interviniente información relativa a datos médicos del donante cuando es relevante para la salud. Y el otro caso es cuando hay riesgo para la salud. Y revelarse la identidad del donante por razones debidamente fundadas, evaluadas por la autoridad judicial, por el procedimiento más breve que prevea la ley local. Esos 560 y 564 son los fundamentales para este tema. Profesora, sí. Quería hacer una pregunta. ¿Es obligación para, digamos, en el caso de duda de paternidad biológica, que el progenitor se haga el examen de ADN? O sea, ¿se lo puede obligar? No, yo tengo entendido que no se lo puede obligar, pero que si no se lo hace sería considerado como un indicio grave. Ah, bien. Exacto. El tema es así. En el código anterior no existía ninguna norma que hablara precisamente sobre el tema, pero sí existía una ley que era la ley que había creado el Banco Nacional de Datos Genéticos. En esa ley que crea la 23.511, que crea ese Banco Nacional de Datos Genéticos, surge un artículo, si no recuerdo mal, era el 8, en el que se establece que las pruebas, el que se negare a las pruebas, creaba indicio en contra del renuente. Por mucho tiempo, como en el código no había nada sobre este tema, el juez tomaba esa norma de la ley 23.511 y utilizaba esa norma. Hoy el código establece precisamente y habla de indicio grave. Entonces, ese indicio grave en contra del renuente. Y en el caso, sí, en el caso que la persona no se presentara, el juez puede valorar esa no presentación como indicio grave y junto con otros elementos y a veces hasta con ese solo, puede dictar sentencia de filiación. Lo que pasa que siempre que lo ideal es poder tener esa prueba, porque entonces allí sí hay una seguridad total, ¿verdad? Y es la forma en que se puede establecer fehacientemente, si no, a veces es como que, que queda sobrevolando, no se presentó, tiene una sentencia, pero no, en el expediente no surge que hay un 99,99
50% de posibilidades de que sea el padre. Surge por sentencia, ¿verdad? Gracias. Pero inclusive esa ley, la 23.511, fue la ley que creó el Banco Nacional de Datos Genéticos en su momento para que se pudieran recabar la información y llevar adelante los análisis en los casos de personas desaparecidas. Y en ese momento, cuando se creó el Banco Nacional de Datos Genéticos, no se utilizaba ADN, lo que se utilizaba era HLA, que es una técnica que surge, como les comenté en una oportunidad, que cuando se buscaba un método para establecer histocompatibilidades, se supo que también ese método servía para incluir o excluir probabilidades de paternidad o de maternidad. Pero como no era, no tenía un porcentaje de 99,99, muchos casos que habían sido declarados incluidos como padres o no, que luego se tuvieron que realizar ADN. Un caso famoso, que fue el caso Juliana, de una niña que había sido adoptada legalmente por un matrimonio y luego las abuelas de Plaza de Mayo consideran que esa niña es hija de una persona, de un hijo desaparecido de ella. Se hacen los estudios y la adopción era legal, no había ningún tipo de suspicacia con respecto a la adopción, pero se hacen los exámenes de HLA y resulta como que sí es nieta de esos abuelos que la reclamaron. En realidad, luego se demuestra, por eso yo les digo la importancia también a veces del plexo normativo de otras pruebas, se demuestra que esa niña había nacido con días de diferencia del hijo que buscaban esos abuelos. Y más tarde se hacen exámenes de ADN, cuando ya se pueden utilizar estos exámenes. Se hacen exámenes, se llevan a Nueva York, se hacen en Nueva York, y se determina que no, que había existido lo que se llama, bueno, que por el azar puede compartir un mapa genético con otras personas, pero que la niña no era nieta de esos abuelos. Más tarde, con el tiempo, esos abuelos recuperaron, sí, al que era su nieto, pero el desgaste emocional, judicial y sobre todo psicológico de la niña, porque la niña era tenía los trilingües, que era la familia adoptiva, y luego por un tiempo la llevaban con los otros supuestos abuelos. O sea, fue un caso muy triste. Por eso les digo que a veces también puede surgir un tema de compatibilidad que no es tal.
con el sistema de HLA, porque no es tan preciso. Por eso ahora usamos, se usa generalmente cuando se pide la demanda, se pide una demanda para hacerlo más rápido. Bueno, me fui un poco del tema para contarles algo. Pero tenía la, bueno, la, mi inició la pregunta con el tema del indicio, es así, sí, es indicio grave en contra del capital humano. ¿Sí? Muchas gracias, profesora. Quedó claro. ¿Cómo? ¿Quedó claro? Claro, gracias. Bueno, es importante que quede claro porque muchas veces es una pregunta que tenemos en cuenta. Así que, bueno, los veo entonces en la próxima clase. Yo creo, vamos a ver, ustedes van a ver conmigo. Ya vamos a empezar con responsabilidad y opción, ¿sí? Según tengo entendido. Así que nos vemos en la próxima. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Gracias. Nos vemos. Chao, profe. Gracias. Buenas semanas. Nos vemos. ¿Cómo? Pensé que me preguntaban. No, buen fin de semana. Nos vemos en la próxima clase. Bueno, gracias igualmente para ustedes. Thank you.